Buenos días. Bienvenidos a la sesión 5 del primer módulo del curso MOOC de Criptología Matemática. La sesión de hoy se titula Funciones del resumen digital hash. Las funciones del resumen digital, más conocidas por su nombre en inglés o funciones hash, son una pieza importante en las aplicaciones criptográficas. En este tema veremos en detalle una de las funciones hash más extendidas, la función SHA1. Una función de resumen digital o hash es una función h que, aplicada a un mensaje m, nos genera un número que habitualmente está entre 160 y 512 bits. La longitud del mensaje, en principio, puede ser cualquiera, aunque hay veces que hay algunas limitaciones en algunos tipos de funciones del resumen digital, pero en principio podemos pensar que el mensaje puede ser arbitrariamente largo, y a diferencia de los sistemas de cifrado, las funciones del resumen digital no dependen de la elección de claves, sino que, dado un mensaje, siempre tendrá la misma imagen. Para que una función del resumen digital h sea interesante desde el punto de vista criptográfico, debe cumplir varias propiedades. La primera es lo que se llama la resistencia a preimagen. La resistencia a preimagen significa que, dado un valor x, debe ser difícil encontrar un mensaje m tal que h de m sea igual a x. Es decir, dado x, debe ser difícil encontrar m tal que h de m sea igual a x. ¿Qué significa que sea difícil? Pues que, evidentemente, probando todos los mensajes posibles, en algún momento acertaremos. Es decir, que sea difícil significa que sea al menos, o sea, que sea tan difícil como hacerlo buscando todas las combinaciones posibles. O sea, si tenemos una longitud de 160, tendríamos que probar al menos 2 elevado a 160 combinaciones. Eso significa que es un proceso difícil. Esa es la resistencia a preimagen. La segunda resistencia a preimagen significa que, dado un mensaje m y una salida x, o sea, dado m, podemos calcular h de m, tenemos x, pues debe ser difícil encontrar un m prima, un m diferente, debe ser difícil encontrar m prima tal que h de m sea igual h de m' sea igual a x, es decir, al que teníamos h de m. Fijémonos en la diferencia entre la resistencia preimagen y la segunda resistencia preimagen. En la resistencia preimagen nosotros solo suponemos dado el elemento x. En la segunda resistencia preimagen damos el x porque conocemos el algoritmo h y, por lo tanto, podemos calcular h de m igual a x, pero damos también un mensaje que tiene ese valor de hash. Entonces, pues, desde el punto de vista matemático, podría ser más sencillo, la segunda resistencia a preimagen podría ser más sencilla que la primera resistencia a preimagen. Bueno, pues no debe serlo, debe ser al menos tan difícil como hacer una búsqueda masiva por fuerza bruta. Y la tercera propiedad que debe tener una función hash es lo que se llama la resistencia de colisión. Debe ser difícil encontrar dos mensajes m y m' tal que h de m sea igual a h de m'. Es decir, dos mensajes que tengan la misma función hash aplicados a ellos sea el mismo valor. Esas son las tres propiedades matemáticas que debe cumplir una función hash. Bueno, ¿cómo se implementa una función hash? Pues habitualmente
las funciones hash tienen también, igual que nos pasaba con DES y con AES, tienen un modelo basado en rondas, en el cual, pues en cada ronda se va introduciendo una parte del mensaje y se van haciendo una serie de operaciones y el valor que, temporal que se ha calculado se le aplica a una siguiente ronda con el siguiente trozo del mensaje y así sucesivamente hasta que se procesa el mensaje completo. Eso es lo que es la estructura habitual que tiene un sistema, una función hash. En cada una de las rondas se aplica una función. Pues estas funciones se deben, o una función o varias funciones, estas funciones se deben ir aplicando de forma cíclica. Y estas funciones pues estarán definidas, cuando queramos definir la función hash, pues pertenecerán, formarán parte de la definición. Estas funciones habitualmente pues son los operadores lógicos que hemos visto, la operación no exclusivo, la operación de suma o de rotación. Esas son las operaciones habituales. Estas funciones, los algoritmos de hash, pues suelen introducir también constantes. Estas constantes están definidas en los estándares y pues en cada, al ir haciendo operaciones, pues de vez en cuando pues hay que introducir un valor constante que opera junto con los números que temporalmente estamos calculando. Importante es el proceso de relleno. Bueno, nosotros tenemos un mensaje que estamos suponiendo que puede ser un mensaje muy largo, pero también es posible que nos encontremos con un mensaje muy corto o un mensaje que, si estamos procesando bloques de, digamos, 128 bits o 512 bits, es posible que no completemos un bloque. Entonces debemos rellenarlo de alguna forma. Ese proceso de rellenado debe estar perfectamente definido en el algoritmo. Se suele rellenar pues con ceros o y algún valor que indica la longitud o algo que luego se le puedan ir aplicando las funciones. Unos valores iniciales también debemos, puesto que en cada ronda se aplica las funciones al valor anterior, lo que se tiene que partir de algún sitio para la primera ronda, puesto que no tenemos ningún valor inicial. Pues esos valores iniciales también vendrán definidos en el estándar. Bueno, pues estas son las partes principales que componen un algoritmo de función de resumen digital o hash. En el PDF adjunto, lo que tenéis es la explicación de cómo se utiliza de cómo se definen todos estos elementos, las constantes, las funciones, el proceso de rellenado y todo aplicado a un algoritmo que es el SHA-1. Es un algoritmo que históricamente ha sido bastante importante y que aún se sigue utilizando en muchos sitios de función de resumen digital y que nos valdrá como un ejemplo de todas estas cosas que hemos visto. En el PDF adjunto también podéis ir viendo cómo se implementa cada una de las partes y el código completo en Sage que se necesita para desarrollar el SHA1.